Señores, avísenme si están listos. Buenas tardes. Para empezar con la conferencia de prensa del profesor Jorge Soto, empezamos en primer lugar con Gol Perú, Bruno Ginocchio. Hola, Romy, ¿cómo te va? Buenas tardes. Profe, ¿cómo le va? Hola, Bruno. ¿Cuál es una sensación? Ese gol le tapa la cara. Profe. Tú muy bajo, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las sensaciones, la idea de la posibilidad del Sporting Cristal en este empate sin goles? Creo que fue mejor la segunda mitad. Le faltó la definición. Sí, positivo. Sabíamos que era difícil el ambiente por todo lo que se ha venido haciendo en estos dos días, pero tranquilo porque el equipo hizo los méritos para ganar, no se dio. Desperdiciamos muchas ocasiones de gol especialmente, pero nos vamos tranquilos por, no por el resultado, queríamos ganar, pero nos vamos tranquilos porque también vino mucha gente y agradecer por ese cariño a toda la gente que vino, ¿no? ¿Qué tal, Jorge, por acá? ¿Cómo estás? Tú ya estando hoy en el banco, dirigiendo en este partido, ¿cómo has tomado en ese momento la crítica que bajó de la tribuna, ¿no? Los constantes cánticos de parte del hincha que no estaban quizás conformes con algunos pasajes del partido. ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo lo tomé? Ni le escuché, creo. Yo estaba más enfocado que lo que hacían los chicos dentro de la cancha. Creo que nos faltó la tranquilidad en los últimos metros y creo que tuvimos mucha ansiedad, ¿no? De querer ganar el partido, no se dio. No tuvimos ni una ocasión en contra, ¿no? Eso creo que la defensa se portó bastante bien. Creo que Renato estuvo tranquilo, no tuvimos nada de ocasión de que nos complique, pero por eso te digo, nos vamos tranquilos por el accionar del equipo, ¿no? Profe Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en vivo para el portal del hincha. Es una constante este rendimiento de Sporting Cristal con mucha posición y en los últimos metros una carencia de goles, ¿no? ¿Qué tanto influye esto, el rendimiento que no es similar al de años anteriores de Manuel Herrera? Lo que pasa es que es complicado, ¿no? Tuvimos muchas ocasiones no centrando la pelota. Sabemos lo complicado es en distancias ahí dentro del área. Creo que el arquero de ellos también fue figura. Pero lo de Manuel recién está jugando, recién tiene partidos casi 70, 80 minutos, pero ya va a llegar los goles de él principalmente y el equipo que mucho más mejore, ¿no? Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A tu consideración, ¿qué debe mejorar el equipo para el siguiente partido? Así es muy pronto para decirlo. Ojalá que en la semana que viene, que los dirigentes están por arreglar con un entrenador y que sea lo mejor para el equipo, ¿no? Trabajar en esta semana, si es que todavía no llega, duro, especialmente en la definición y bien por el equipo, ¿no? Profe, ¿qué tal? Gustavo González para Deco Radio. Profe, ¿cree que se limita mucho a Christopher González por el extremo y no por el medio? Sí, mira, teníamos la ocasión que Christopher viene de una para de una lesión. Lo queríamos tener casi 60, 70 minutos, pero ya está, ¿no? Hizo un buen partido. Tenía la ocasión también de que juegue por el medio, pero son decisiones que uno lo toma, ¿no? Jorge, ¿cómo estás? Te han dicho algo los dirigentes sobre el nombramiento del técnico. Se habla mucho de Mosquera. Particularmente, ¿cuál sería tu opinión de si Mosquera llegara al equipo rimense? Mira, los dirigentes son los que toman las decisiones. Hay varios candidatos, los que me han comentado. Lo de Roberto, sabemos la calidad de primero de persona que es, el gran entrenador que es, ya estuvo acá. He tenido también la oportunidad de que me haya dirigido especialmente a mí. Y si viene él, bastante contento porque es uno de la casa, ¿no? Profesor, siguiendo con el tema del técnico, ¿cómo ha visto el plantel que ha tomado la salida de Manuel Barreto? Ustedes de adentro, conocen a los chicos, ¿cómo lo han tomado el plantel? Es bien complicado, ¿no? Cuando sale un técnico, es bien complicado por todas las cosas que pasan, por los resultados. El equipo estaba un poco golpeado por estos dos días, pero creo que uno, como viste la camiseta de Cristal, por equipo grande, creo que tiene que sacar adelante este equipo. No se dio el día de hoy, empatamos, perdimos dos puntos, pero vamos paso por paso para mejorar, ¿no? Profesor, buenas tardes. Quería saber su opinión acerca de la salida de Titi Ortiz, que ahora ya es nuevo jugador de Independiente del Valle.
según los medios. Quiero saber qué le deja esta salida, ya que es un jugador muy destacado para el club. Sí, mira, Tití venía en la lista, por ejemplo, de los 18. Hicieron la opción de compra el pase que horas antes del... O ahora antes del partido de los minutos, creo que hizo la cláusula de salida de Independiente y se nos va un gran jugador, una gran persona, que sabemos la calidad que tiene Ortiz y darle la suerte, digamos, los éxitos para que le vaya mucho mejor a Independiente, ¿no? Listo. Muchísimas gracias al profesor Jorge Soto. Muchísimas gracias a ustedes.